Asistencia, bueno, con una tribuna, con todo el público y bueno, un partido para conmemorar esta noche, ¿qué tal? La verdad, como siempre digo y lo dije por muchos medios, un sueño hecho realidad. Y ni nosotros esperábamos estar en este momento inaugurando esta luz artificial, que por supuesto para San Fernando es algo muy grandioso, y para la barriada y para los simpatizantes, y que quede claro que esto también se lo debemos a todos aquellos dirigentes. Algunos están con nosotros ahora, gracias a Dios, otros no están, pero son los baluartes de que esto ocurra en este momento, porque supieron cuidar en su momento el patrimonio de nuestro querido San Fernando. Bueno, contanos cómo se llega también a tener estas luces, esta gran iluminación en la cancha. Y bueno, gestión y trabajo, porque desde que llegamos nosotros allá por el 2008, con Luis Correa, con Ricardo Nahón, no me quiero olvidar de nadie, el gringo Saneta, el gringo Rocha, no, mucho, mucho, Walter Rodríguez, que no están en este momento en la comisión directiva, pero es que hemos comenzado esta patriada. Y bueno, se está viendo a las claras que con gestión, trabajo, perseverancia, responsabilidad, se consiguen las cosas. Y por supuesto, una ayuda permanente tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal, porque sin la ayuda de los gobiernos es muy difícil llegar a tener toda esta infraestructura que en este momento tiene el Club Atlético San Fernando. Bueno, y seguramente la hinchada, la gente, los socios. Y están todos contentos, por supuesto, está aquel que grita, pero es el folclore del deporte, así que no, no, a mí no me molesta, por lo menos no me molesta. Estoy contento y es para ellos, esto es para ellos, nosotros nos vamos en cualquier momento. Y esto queda para la familia de San Fernando, que es lo que siempre dije, San Fernando es una familia y mi lema, vamos por más. Contame acerca de la competición que en la cual está ahora el club. En el tema del fútbol. Y bueno, estamos en una situación bastante delicada porque estamos prácticamente jugando promedio y descenso, que si Dios quiere, yo creo que tengo confianza en el equipo, en el técnico, que vamos a salir adelante y vamos a mantenernos en la categoría. Y bueno, como el fútbol, ¿viste? Partidos que podemos ganar fácil, salimos perdiendo y partidos que creíamos que ya veníamos de punto, fuimos banca. Y así es. Y como institución, esto lo estamos inaugurando hoy y dentro de pocos días vamos a inaugurar en nuestra sede de calle 3 y Güemes las otras obras que estábamos haciendo a través del Ministerio de Infraestructura, y donde hay una cantina, hay nuevos vestuarios para básquet, hay cancha de squash, así que se cierra todo el segundo estadio de básquetbol, así que todo, todo creciendo. Y ya te digo, vamos por más. Muchas gracias, felicidades. Por favor, para ustedes.